Buen día. En estos momentos estamos entregando una máquina en Villavicencio, en un barrio de Villavicencio, como lo pueden ver. Estamos en la sastrería y clínica de ropa. Los invito a seguir. Don Javier, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo está? Muy bien, aquí le estoy entregando una máquina bordadora malla. Bien, pueda, siga, mírame la bordadora. Estamos entregando una bordadora de una sola cabeza. Y el señor Javier aquí ya la recibió. Don Javier, ¿cómo me le ha ido con la entrega de la máquina? Muy bien, yo estaba muy contento porque ya casi la puedo manejar yo solo. Sí, y de todas maneras ahí están los videos. Sí, sí, sí. Y si no, ya sabe qué hace, ¿cierto? Sí, le pide una ayudita al doctor. Me pide una ayudita y con gusto ahí estamos. Don Javier fue hasta Pereira. Se cercioró de que nosotros le diéramos las máquinas. ¿Por dónde nos encontró, don Javier? Por YouTube. Por YouTube. ¿Usted fue hasta Pereira? Sí, yo fui a Pereira, miré las máquinas allá y miré todos los almacenes que tiene. Sí, señor. Y ya me miré. Más que todos los almacenes, ya comenzamos a bordar, bordamos toallas. Por favor, me muestra la toalla que estábamos bordando, señor Javier. El señor Javier acá bordó una toalla y acá dice Javier escritor. Y resulta que él es escritor y él escribió una canción. Hace días yo estaba en un concierto del Charrito Negro y allá sonó una canción muy pegajosa. ¿Cómo es que se llama? A Punta de Trago. A Punta de Trago. Y aquí les presento al señor Javier, escritor y compositor, porque él fue el que compuso la canción A Punta de Trago del Charrito Negro. ¿Sí? Don Javier, cántenos un pedacito. De esa campina yo no me salgo ni hoy ni mañana, a punta trago, aunque tenga que beber todo un año. Esa mujer que me hizo tanto daño, de aquí del pecho tengo que sacarla. Voy a beber y a beber, hasta que no sienta nada por ella. Por eso, amigo, me vuelve a traer un trago, no, tráigame otra botella. Muchas gracias, don Javier. Oiga, mire, don Javier está acá en servicio también de todas las personas que me siguen, por si ahí hay un cantante o un familiar. El señor Javier es escritor, compositor. Por ahí estaba mirando yo en YouTube todo lo que ha compuesto, imagínese, y ya tiene la misma profesión mía, que es bordador. Oiga, don Javier, cualquier coita que lo llamen, ¿cierto? Sí, claro, sí. Tengo canciones listas ya para entregar. Listicas con la tonada y todo. Sí. Don Javier, entregándole a la máquina bordadora marca Maya, entregándola con gorra, con todos los accesorios, porque nosotros las entregamos es completica, ¿sí? Y don Javier también tenía dos máquinas, brother, ¿qué? 780. Entonces, yo lo que digo mucho por este canal es lo siguiente. Muchas veces queremos comenzar a bordar y decimos, no, comprémonos una máquina pequeña. Pero en una máquina pequeña yo no puedo bordar gorra, ¿sí? Y es como el que va a comenzar con una agencia de viaje y dice, yo voy a comenzar con una agencia de viaje y me voy a comprar un Renault 4, ¿sí? Para ir a Cartagena. Pero sí lo puede hacer y hasta Cartagena va. Pero no es lo mismo que ir a comprarse una minivan, ir a comprarse otro carro que le sirva producción. Sí, claro. Usted no podía bordar gorras. No. Tampoco podía bordar tamaños muy grandes. Toallas tampoco. Muchas veces las toallas las bordan en esas bordadoras pequeñas, pero pesan mucho. Y entonces hace mucho esfuerzo también la máquina. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Entonces, acá en Villavicencio nos encontramos una sorpresa muy grande. Y es de la canción del Charrito Negro, A Beber y a Beber. ¿Cierto? ¿Cómo es el corito? ¿Cómo es? Voy a beber y a beber, hasta que no sienta nada por ella. Por eso, amigo, me vuelve a traer un trago, no, tráigame otra botella. Y resulta que el señor Javier es el compositor, autor. Ahí aparece en la canción del Charrito Negro, Javier Osorio. Muchas gracias y muy amable, señor Javier. Muy amable.